El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz en funciones y responsable del Patronato Provincial de Turismo, José María Román, ha inaugurado la tercera jornada de turismo residencial en la provincia de Cádiz, impulsada por FAEC, la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz, junto a otros representantes. En su intervención, Román ha puesto en valor cómo el modelo de turismo residencial permite que el turismo de la provincia siga creciendo desde la sostenibilidad en periodos como el comprendido entre mediados de noviembre y mediados de marzo donde se ubica la temporada baja. En su opinión, tendencias como la de los nómadas digitales o el denominado turismo energético pueden ser aprovechadas por la provincia gaditana, sobre todo en esos meses. Al respecto, el diputado responsable de turismo ha expuesto que se trata de corrientes que favorecen la desestacionalización turística, así como alargar las estancias. José María Román ha recordado al inicio de su apertura en la sesión de trabajo impulsada por FAEC, que el turismo genera uno de cada tres euros en la economía provincial y que también crea seis de cada diez empleos, teniendo en cuenta efectos directos, indirectos e inducidos. También ha explicado que Diputación presentó hace unos meses un análisis del turismo residencial de temporada en la provincia de Cádiz, estudio de caso Chiclana de la Frontera. Esta investigación plantea un modelo metodológico enfocado a calcular el impacto socioeconómico del turismo residencial en municipios de la provincia gaditana. Ha comenzado por Chiclana como localidad piloto debido a la cantidad de viviendas turísticas con que cuenta, para que se pueda aplicar la misma metodología posteriormente a otros municipios de la provincia. Entre las conclusiones que arroja el análisis, destaca que el impacto total, incluyendo el indirecto e inducido, de la actividad turística en Chiclana durante el verano de 2021 ascendió a los 1.622 millones de euros.